Y yo la verdad compraría para mi casa. ¿Y vos? ¿Qué harías si sacas el pozo del Telebingo triple? Integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Nuestra Señora de la Encarnación, recibieron importantes donativos los últimos días en nuestra ciudad. Son dos grupos de donaciones. Una la recibimos el día martes, que fue parte de la organización USAID OSDA del gobierno de los Estados Unidos, consistente en unos equipos básicos de primeros auxilios, kit de primeros auxilios, consistente también en algunos inmovilizadores, collarines, vendas, equipos para toma de signos vitales, todos los equipos, lo más básico para lo que es primeros auxilios en general. Eso se hizo entrega el día martes y otra vez el día miércoles en la ciudad de Alto Verá se hizo entrega de otra donación, esta vez a través del Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales, que es una donación bastante importante de equipos de combate de incendios forestales. Son equipos bastante difíciles de conseguir, son aparentemente simples, pero a pesar de ello son difíciles de conseguir. Son mochilas forestales, son mochilas en las cuales se cargan agua. Como sabrán, en el combate de incendios forestales muchas veces a través del camión es difícil llegar. Entonces el agua se carga en mochilas que se van rociando en la medida de lo posible para poder ahorrar agua. También herramientas como azadas, machetes, tenemos hachas. También llegaron equipos de protección personal para combate de incendios forestales, guantes, zapatones, antiparras y cubrenucas. Aproximadamente los dos juntos rondarían los 30 millones de guaraníes. O sea, es una suma bastante importante para nosotros. Justamente ya nosotros habíamos comenzado nuestra inversión por nuestro lado para renovar los equipos, porque específicamente los equipos que se usan en incendios forestales se deterioran muy rápidamente. Cuando estamos en época se utilizan mucho y son los equipos que más rápido se deterioran. Y afortunadamente, junto con los equipos que habíamos invertido para adquirir, vinieron unas cuantas mochilas más que vienen a reforzar el stand de equipos en general. Estos integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, más conocido como los Amarilleros, recibieron equipos para la lucha contra incendios forestales. También se recibieron equipos desde los Estados Unidos, que viene muy bien para esta compañía.